los bancos de semillas vienen a resolver los problemas de semillas a la comunidad. Ahora pues ya tenemos conocimiento de cómo manejar una parcela, cómo manejar un banco de semillas, desde la siembra, desde la lista de tierra, hasta el día que se saca el frijol. Los bancos de semillas de frijol contribuyen a la seguridad alimentaria de mi comunidad. Los bancos de semillas, en primer lugar, es para fortalecer la alimentación y en una segunda instancia para mantener reservas de semillas para siembras posteriores. El frijol es uno de los principales alimentos de la dieta diaria de las y los nicaragüenses. Desde el año 2011, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, con el apoyo financiero de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, y la Universidad Estatal de Michigan, implementan el proyecto de difusión de tecnologías de frijol. Y la Universidad de Michigan tiene un mandato mundial en la producción de frijol, no solamente en América, sino en África y en Asia y en otras regiones trabaja el proyecto, la Universidad de Michigan. Entonces ellos son, digamos, los líderes mundiales de la producción de frijol, de diferentes tipos de frijol, pues no solamente frijol común, sino que trabajan con caupí, con otros tipos de frijoles que se cultivan en Asia, etc. Pero ese es el mandato que tenemos con el proyecto. En Nicaragua, el proyecto de difusión de tecnologías de frijol tiene como principal objetivo garantizar variedades de semillas de buena calidad que permitan mejorar los rendimientos de este rubro para contribuir a la seguridad alimentaria. Una de las estrategias que este proyecto contempla consiste en la creación de bancos comunitarios de semilla. Los bancos de semillas de frijol son un medio, un instrumento que se ha utilizado a través de la conformación de un grupo con un liderado con un promotor, que es donde se organizan 15 personas a trabajar una manzana de semillas de frijol. En este caso, nosotros con el financiamiento de Michigan a través del INTA traemos insumos, fertilizantes y semillas de buena calidad, donde se establece una manzana de semillas trabajada por los productores, organizada en tiempo, informa con ellos el trabajo, la limpieza de la tierra, la siembra, la fertilización, la cosecha hasta llegar al almacenamiento. De esta manera se recoge la semilla, se le aporta a los beneficiarios su semilla para la siembra siguiente y poder beneficiar a otras, a la misma comunidad con otra pequeña parte de semilla, sea 20 o 10 libras que se le aporte a un pequeño productor en forma de préstamo, venta o cambio de otra semilla por semilla de buena calidad para ellos. El proyecto de difusión de tecnologías del frijol se implementa en las 5 zonas que atiende el INTA, quienes deben instaurar 40 bancos por zona cada año de proyecto, lo que se resume en 200 bancos a nivel nacional cada año. Don César Baquedano es uno de los pequeños productores líderes del municipio de Rancho Grande, Matagalpa, quien junto a otros 16 productores y productoras de la comunidad Cuyuca 2 han conformado su propio banco de semilla de frijol, gracias al apoyo técnico que les ha brindado el proyecto de difusión de tecnologías de frijol ejecutado por el INTA. Nosotros iniciamos al banco de semilla por medio del INTA, que los vino a formar. Nosotros comenzamos con el banco primeramente de frijol. Bueno, de allí comenzamos y después comenzamos a hacer un grupo de 15 personas organizado, donde habían también género, que son mujeres
y comenzamos la trayectoria a trabajar en el INTA. Formamos el Banco de Semillas es para tener una mejor cobertura dentro de la comunidad, para dar semillas a los demás productores, ayudar a los productores y tener mejor semilla, mejor postura, mejor calificación de la semilla para los productores. La semilla certificada es cara para el pequeño productor. Por eso, los bancos de semilla funcionan para mantener de manera permanente semilla de buena calidad a un precio solidario, con el que los productores locales logran mejorar sus rendimientos. Generalmente aquí los hemos esforzado por tratar de llevarle al grupo y a la comunidad semillas de buena calidad y accesible para ellos, ya que aquí en el municipio de Rancho Grande hay mucha deficiencia de semillas de muy mala calidad, de muy altos costos también para los pequeños productores. Y queremos que a través de estos bancos de semillas nosotros tengamos semillas accesibles para productores, para pequeños productores, y puedan tener buenos rendimientos, una buena calidad de semilla, y no puedan tener llevar al cabo de ir a prestar o a fiar o a enjaranarse en semilla de muy mala calidad para poder producir. A escasos kilómetros de La Cuyuca, en la comunidad La Unión del municipio de Rancho Grande, un grupo asociado de 29 productoras y productores desarrollan otro banco de semilla de frijol. Don Carmen José Díaz nos detalla cuáles fueron los primeros pasos que dieron para establecer este banco. Lo primero que nos orientó el técnico del INTA fue de que ubicáramos dos manzanas de tierra donde pudiésemos sembrar frijoles, ¿verdad?, para establecer los bancos. Posterior a eso, llamamos, ¿verdad?, al grupo, a la organización de socios y elegimos, ¿verdad?, entre ellos 10 se dispusieron a trabajar con nosotros y somos los que estamos llevando a cabo este primer proceso de bancos de semilla. El proyecto de difusión de tecnologías de frijol les entrega a cada banco insumos y semilla registrada producida por el INTA. De igual forma, se les garantiza asistencia técnica de manera gratuita, en la que se les enseña a las y los productores tecnologías agronómicas que ayudan a mejorar el rendimiento de las cosechas sin dañar el suelo. Nosotros siempre hemos sido tradicionalmente la siembra. Ahora pues se sabe cómo abonar, en qué fecha, en qué edad del frijol, foliar los frijoles, en tiempo y forma. Pero tradicionalmente, pues nosotros aquí lo más son 10, 15 quintales los que una manzana. Y trabajábamos como queríamos, pues. Nunca revisábamos el terreno a la hora de sembrar. Solo veníamos, rozábamos, sembrábamos y nada más. Ahora no, ahora ya se hacen los recuentos de plagas, se mira el terreno si está apto para hacerlo. Y así mismo, pues, damos el seguimiento a la plantación. En San Pedro del Óvago, departamento de Chontales, se encuentra ubicado uno de los 400 bancos de semilla que el proyecto ha logrado formar. Bueno, estamos aquí en un banco comunitario de semillas financiado por Fondo Michigan, que lo está manejando el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA. Este banco comunitario de semillas es de una variedad INTA Rojo, una variedad biofortificada, una variedad rica en minerales, rica en hierro. Esta variedad, este cultivo propiamente lo establecimos con el objetivo de manejar o incrementar esta variedad para posteriormente difundir la variedad entre los productores en el entorno. Los técnicos del INTA trabajan mano a mano con el productor para garantizar que estos se apropien de las tecnologías para la producción de frijol. Yo he aportado mi trabajo y el INTA me ha dado la asistencia técnica, que es él, y me ha dado el abono, me ha dado la semilla, me ha dado los abonos foliares, me dieron
para matar el monte, el alfalade, todo eso me lo han dado a ellos. El proyecto de difusión de tecnologías de frijol no solo pretende garantizar semillas de calidad, también contribuye a desarrollar el cultivo a través de tecnologías de post cosecha, como el uso de aporreadoras mecanizadas. Problema grande de la producción de frijol es que es muy artesanal, es decir, no ha habido tecnología en el desarrollo del cultivo, excepto tal vez por las variedades mejoradas. Entonces, con estas máquinas que estamos entregando, una a cada región, ellos van a aumentar la capacidad de aporreo. Cada una de las 5 zonas donde tiene incidencia el proyecto contará con una de estas máquinas aporreadoras. Durante el año 2012 se adquirieron 3 y en el segundo semestre de 2013 se comprarán otras 2. La máquina vale más de $5,000 con los implementos adicionales. La otra característica de esta máquina es que se están adquiriendo máquinas que son autopropulsoras y entonces no necesita que sea pegada, digamos, a un tractor para que funcione. Ella tiene su mecanismo, su motor, la impulsa y da tanta fuerza como si tuviera la fuerza de un tractor. La semilla de buena calidad y las buenas prácticas agronómicas permitieron que los 200 bancos de semilla de frijol, instaurados en el año 2012, lograran producir 1.312 quintales de semilla, que fueron distribuidas entre las 4.341 parcelas demostrativas tecnológicas. Las que lograron cosechar en el ciclo agrícola 2012-2013, 6.565 quintales de frijol comercial.